Hola a todos, os mandamos un saludo y un besazo, un abrazo muy fuerte para la Teleca, la tele con más versos que ver. Bueno, muy buenas tardes, chicas. Hola. Estoy encantada de teneros aquí conmigo esta tarde. Y bueno, quiero presentaros, ellas son Teoría de la Nada. Me acompañan esta tarde Alba, Inés y Teresa. Pero yo quiero preguntaros, antes de iniciar la entrevista, ¿por qué ese nombre? Llevo bastantes días dándole vueltas y me hago mis propias teorías y no consigo sacarle ninguna solución. Comentarme, por favor. Pues la verdad es que el nombre fue porque Inés y yo, cuando nos conocimos, pues empezamos a... Nos gustaba muchísimo hablar, pasábamos noches enteras hablando sin parar y hacíamos teorías y... Y la primera que hicimos fue la teoría de la nada. Y entonces cuando empezamos ahí a tocar, ¿no? Y nos vimos ahí con la necesidad de ponerle un nombre al grupo, nuestras dos hermanas nos estaban ayudando y nos dijeron, bueno, pues pensad algo que os guste hacer, algo que tengáis en común. Y nos miramos y dijimos, no sé, pues la teoría de la nada. Y dijeron, oye, pues es un muy buen nombre. Y la verdad es que a la gente le gusta mucho. La cosa es que vosotras os habéis iniciado en el sector de la música, pero aún así tenéis vuestras carreras aparte, ¿no? Sí. Sí. Comentarme qué es lo que estáis estudiando, qué habéis estudiado, comentarme un poco, antes de la música, ¿quiénes erais? Pues mira, yo estudio ciencias experimentales y siempre me interesó muchísimo la ciencia. De hecho, estudio ciencias experimentales porque es una mezcla de todas, porque es que no soy capaz de decidirme. Y le intentamos también a nuestras canciones dar un toque así como científico, filosófico, o sea que nos viene también un poco de ahí. ¿Cómo se le puede dar un estilo así? ¿Cómo puedes fusionar ambas? Pues en las letras, ¿no? Así hablando de hecho ya el propio nombre del grupo, la teoría de la nada, ya como da así un toque, ¿no? Filosófico quizá. Sí. Y sobre todo en una canción que tenemos que se llama La Teoría. Es una canción así como más, de forma no tan expresiva, pero sí que es así como más filosófica, más, ¿sabes? Sí. ¿Y tú? Bueno, yo he estudiado audiología protésica ahora, pero lo que quiero hacer realmente es estudiar medicina. En un principio iba a hacerlo el año que viene, pero voy a dejar un par de añitos para poder seguir ahora un poco con el grupo, con la teoría, pero es... Vamos, la cosa que más me gustaría hacer ahora mismo. Uh-huh.
De acuerdo. ¿Y tú, Teresa? Yo, bueno, he estudiado en el conservatorio, en la carrera de chelo, estoy ahora haciendo pedagogía y trabajando. Bueno, doy clases de música. Así que no sé hacer otra cosa. O sea, que eres tú la más relacionada con el mundo de la música. Sí, sí, sí. Y aparte veo que traéis instrumentos. ¿De quiénes son? ¿Quiénes son los propietarios? Pues están cambiados, porque el chelo es de ella y la guitarra es mía. ¿Y hace mucho que tocáis? ¿Hace mucho que os acompañan? Pues a ver, yo la guitarra la toco, no sé, creo que desde 2008 o así. Uh-huh. Empecé tocando el piano, pero luego cuando me fui haciendo adolescente me volví como más rockera. Me metí en un grupo de metal y tal, y nada, llevo tocando la guitarra desde entonces. O sea que antes de tener este grupo ya tenías la experiencia de estar... Sí, en otro. Un poco diferente. Un poco diferente, porque sí. Imagino que el metal tenga que ser, sí, algo diferente. Sí. Y además no cantaba, solo tocaba. Ah, ok. O sea que ahora mismo, ¿quiénes sois los que cantáis? Nosotras y vosotras dos. De acuerdo. Y... Tú veo que no llevas ningún instrumento. Mi instrumento lo llevo puesto siempre. Lo llevas ahí en las, sí, cuerdas vocales. Sí, a ver, es algo que llevo haciendo desde siempre, desde súper pequeña, tampoco así muy profesionalmente, pero al final con los años. ¿Y has dado algunas clases de voz? Sí, estuve dando clases durante 2 años. Break.
Teresa? Pues yo empecé a tocar el chelo con 7 añitos. Y fíjate, bueno, desde entonces me acompaña, hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Y bueno, un poquito antes de empezar con teoría, empecé a tocar el bajo porque es un instrumento que desde adolescente siempre me llamó la atención. Me compré un bajo y empecé un poco por ciencia infusa a tocar. Querías cambiar el estilo, ¿no? Salirte quería, un poco del clásico. Me encanta el clásico, pero quería explorar otros estilos. Y mi idea principal era aprender a tocar para luego lo que aprendiese trasladarlo al chelo, pero al final me gustó tanto que también empecé a tocar el bajo un poco más en serio, a algunas clases, y ahora estoy pues intentando compatibilizar los dos. Es nuestra chajista. ¿Pero en el grupo solamente tocas un instrumento o...? Depende del tema. A veces toco el chelo y a veces el bajo. O sea, que eres ahí bastante... Sí, un comodín. ¿Qué os quería comentar? Sé que habéis ido al festival, al Festimad. El Festimad, sí. Comentarme un poco de los inicios, cómo es verse en un festival como grupo, sentir esa experiencia, que haya un público que conecte contigo, verte desde la otra perspectiva, ¿no? Porque siempre, me imagino que desde siempre, pues te ves desde el público y dices tú... Claro. Ojalá algún día pueda ser yo la que esté ahí animándole a la gente. ¿Cómo es esa sensación? A ver, todo el tema del Festimad fue porque ganamos un concurso y en un primer lugar nos habíamos presentado al Festimad de Madrid, pero luego nos enteramos de que si alguna de nosotras era o estudiaba en Móstoles, podíamos presentarnos también al de Móstoles y ella estudia en Móstoles. Entonces nos presentamos y la verdad que nos cogieron y nos hizo muchísima ilusión, porque claro, fue como... Joder, una experiencia súper importante y un sitio donde tocar con mucha más gente de la que estamos acostumbradas, un ambiente totalmente diferente. Entonces fue una experiencia muy chula. ¿Y qué requisitos teníais? ¿Teníais un tiempo limitado? ¿Os exigían X canciones? Pues tocábamos 20, o sea, había que tocar 20 minutos, porque claro, había muchísimos grupos, se presentaron grupos de muchísimos estilos diferentes, que además también es lo bonito, ¿no? Entonces nada, eso, 20 minutos, que ni siquiera son todas las canciones que tenemos, pero ahí tuvimos que hacer una selección de lo que creímos que iba a gustar más. E ir súper rápido con los cambios, etcétera, para no... Sí, pero claro. Pero muy bien. Sí. ¿Y qué os iba a comentar? ¿Cuáles son vuestras influencias? ¿Qué os ha llevado a tener ese amor por la música, ¿no? El decidir que, aparte de luego tener una otra vida profesional, decidir que la música va a ser una gran parte de vuestra vida a la que le vais a dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Yo creo que lo bueno que tenemos las tres es que nos gusta un poco todo. O sea, no somos de me gusta este estilo, me gusta este otro. Nos gustan canciones o nos gustan personas, grupos. Entonces eso es un poco lo que marca lo que es la teoría de la nada, que es un poco de aquí, un poco de allá, poco de mezclar, con lo que ¿no? vamos pudiendo hacer, claro. Sí. ¿Y vuestras canciones son experiencias propias, las sacáis de... ¡Ay, esa película! ¡Qué buena estuvo! No sé qué. ¿Qué es lo que os inspira a la hora de escribir? Pues todas son historias, la verdad. Están basadas en o historias que nos hayan pasado o en personas, dedicadas a personas. Sí que tienen referencias a películas algunas o a otras cosas, pero sí, normalmente son historias que nos hayan pasado o que le hayan pasado a otras personas cercanas a nosotras y a partir de ahí pues... Sobre todo la enseñanza que sacamos de esas historias o de algo que le haya pasado a una persona cercana a nosotras, más moraleja que contar la historia. Yo creo que la base de la teoría sería aprender e intentar expresar lo aprendido. ¿Hay alguna letra de alguna canción que os haya costado escribir, que hayáis dicho, lo tengo que escribir porque quiero que salga a la luz, pero exponerlo delante de un papel me cuesta? Me cuesta porque es como ver la realidad, ¿no? La verdad es que cuando componemos, como es por historias, lo que solemos hacer es sentarnos a pensar en cómo queremos transmitir eso que nos ha pasado y ya de paso reflexionar sobre qué significó, qué nos aportó, qué aprendimos. Entonces va saliendo poco a poco, pues así, ¿no? Y
surge de forma muy natural. O sea, no hay nada que nos haya costado mucho, pero porque es eso, son cosas a las que le damos muchas vueltas y nos ayudan también a aprender muchísimo. ¿Escribís todas o hay alguien que le da más a la pluma? Yo suelo... ¿Es la jefa? Sí, suelo componer. A ver, ella le suele salir primero lo que es la guitarra, siempre. Sí, entonces... y voy tarareando en mi mente
las melodías. A veces se me ocurre a las 4 de la mañana y tengo que irme al baño para no despertar a nadie a cantarla y grabarme un audio en el móvil. Y para ya que no se te olvide, ¿no? Sí, porque es que si no lo pierdo ya para siempre. Y luego ya es cuando nos sentamos y ya yo intento ayudarla a sacar ahí lo que claro, tiene. Escuchamos el audio, que a veces son silbidos o susurros, porque claro, es muy tarde. Intentamos sacar ahí, de ahí la chicha. Porque tenéis bastantes anécdotas, ¿no? Sí. Y por lo que sé, el 5 de mayo vais a hacer un concierto en la sala fulanita de tal. Sí, con Marta Espinosa. Y además va a ser guay porque vamos a llevar percusión y va a ser, yo creo que, diferente a los conciertos que hemos hecho, excepto Festimad, que en sí era diferente ya. Claro. Sí, va a estar. ¿Qué esperáis de ese concierto? Yo la verdad es que tengo muchísima ilusión puesta en él, porque ya te digo, vamos con percusión y además yo creo que estamos ya en un pasito más allá de antes, de incluso hace un mes y medio, que fue quizá el último concierto que tuvimos en Fulanita de Tal, fue el concierto en el que nos vimos que ya estábamos haciendo lo que queríamos. Es como y era que serio, ¿no? Sí, claro. Es como que nos vemos cada vez un paso más adelante, entonces cada concierto que viene, como los de atrás, nosotras mismas hemos sentido que íbamos mejorando, pues claro, lo que vemos de futuro nos va haciendo más ilusión porque pensamos que si sigue siendo así, pues puede ser guay. ¿Y cómo conectáis con el público? ¿Intentáis interactuar con ellos constantemente? ¿Cómo habéis visto ese también... ese gran avance, ¿no? Esa conexión. La verdad es que tenemos muchísima suerte porque nuestro público es muy entregado. O sea, en el último concierto la verdad es que estaban súper contentos y contentas, no sé, y eso nos transmitía muchísimo buen rollo. Sí, a ver, a nosotras eso de hablar, pues como que, claro, es que habíamos empezado hacía muy poco, entonces nos costaba. Pero bueno, poco a poco vamos cogiendo ahí, vamos rodando. Yo creo que lo bonito de esa parte es cuando te bajas después y la gente viene a decirte que le ha gustado un montón, que le ha ilusionado un montón, que alguna le ha puesto la carne de gallina, y es cuando realmente recibes que lo que has hecho le está gustando a la gente y eso es lo que nos hace a nosotras nos contentas. Sí. Y diciendo, este ha sido un concierto bueno. O sea que lo guay es hablar después con la gente, después del concierto hablar con la gente y... ir a tomarte unas cañas. Claro. Sí, sobre todo me imagino que os pueden ayudar, ¿no? En el sentido de, pues yo creo que a mí me gustaría ver si podéis sacar algo de sí, no sé sí, qué, o de hablar de este tema o... Sí, o incluso nos dicen, pues esta canción me ha recordado mucho a mi propia historia porque no sé qué, y nos cuentan su historia y hemos compartido momentos así con personas a las que no conocíamos de nada y eso es muy especial. Gracias a canciones o gracias a momentos cantando o algo, eso es muy bonito, es lo que hace que sea todo esto mucho más bonito que el estar haciéndolo nosotras por nuestra cuenta, que también tiene sus momentos, pero el compartirlo siempre es lo que hace que sea... Sí, supongo que esa conexión con gente que no conoces pero que has podido tener ese sentimiento, ¿no? Es como... Sí. Al final te sientes como... parte de algo. Sí, no eres la rara que le pasa. Totalmente. Mucho más fácil darte cuenta de que tienes cosas en común con gente que no conoces de nada. Que a lo mejor si fueras por la calle y te lo encontras y no dirías, oye, pues me pasó esto. Claro, sí, por supuesto. No, no se suele. No es lo normal. Por supuesto. Y el 9 de junio, presentación de la banda. Sí, presentación de la banda y una maqueta. Y una maqueta. Así, de manera más oficial. ¿De qué va a tratar esa maqueta? Comentarme un poco. Pues la verdad es que de momento no la tenemos ahí totalmente pensada. Pero bueno, yo creo que si es una maqueta de la teoría de la nada, debería ser y explicar y dejar ver lo que es la teoría de la nada. Entonces... es eso, siempre hemos pensado que si hacemos un disco, una maqueta, debería ser una historia. Debería ser una progresión que cuente una historia. De hecho, casi todas las canciones nuestras suelen empezar con una parte y suelen ir avanzando. O sea, no suelen ser canciones, estribillo, aunque tenemos alguna que sí, pero sí. Suelen ser como una progresión que cuenta una historia. Sí. Entonces, pues la maqueta tendría que ser un poco un reflejo de sí, un patrón de ello, ¿no? Y yo quería, antes de terminar, quería comentaros,
Sois una banda de mujeres sí, en sí. un mundo de hombres. Sí. ¿Cómo veis desde la perspectiva de la música el sistema en el que vivimos? ¿Cómo creéis que vais a poder luchar o enviar un mensaje reivindicativo, decir, estamos aquí nosotras y hemos venido para quedarnos? ¿Qué creéis que podéis aportar vosotras al mundo musical desde la perspectiva feminista? Pues mira, yo creo que ya empezando por hacer una banda de solo chicas, estamos ya dando un mensaje. Y además, teniendo canciones con letra reivindicativa, es como que estamos aquí y venimos fuerte, ¿sabes? Y yo creo que además estamos viviendo un momento de un montón de cambio. En la música se está notando muchísimo, muchísimo. Además, en muchos estilos. Sí, o sea, nosotros el otro día mismo nos pusimos a escuchar por la noche música y dijimos, vamos a escuchar todo música de chicas. Y nos dimos cuenta de que realmente tenemos la grandísima suerte de que hay muchísimo ahora mismo. Sí. Entonces, eso nos hizo sentir muy orgullosas y como que nos da ganas de seguir con ello y a sumarnos al movimiento. Sí, sí, porque es necesario y el cambio está siendo, o sea, lo estamos viviendo. Y además está en nosotras, ¿no? Que nos levantemos y digamos, oye, esto lo decimos nosotras. Sí, eso es. Pues la verdad es que, chicas, ha sido todo un placer haber estado con vosotras esta tarde. Ahora, por supuesto, me tenéis que tocar unas canciones. Esto es un feedback. Y de verdad, estaré encantada de ir a vuestro concierto el 5 de mayo en Fulanita de Tal. Y estaré esperando ansiosa esa maqueta y poder promocionaros y veros en grandes conciertos. Y ojalá os vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bravo. Bravo. Bueno, ya está.